Okay, there we go. There we go. Let's see. Hello, guys. Hi, teacher. How are you? I'm doing great. Thank you so much for asking, Renee. How about you? How are you? I'm fine. I'm fine. Okay, good. Very good. I'm finishing the homework. Okay, good. Very good. So are you like on Or section finishing four or the section five? lesson. Yeah, you can say both things. Yes, section, you can say the homework or yeah, that's fine. Sorry, teacher, I'm unstable my internet. Oh, are you having problems with your internet today? Yes, I don't know. Okay. And I All don't right. know So why. that's fine. That's fine. No worries, René. Okay, and what about Juan Carlos? How are you today, Juan Carlos? Why, thank you, teacher. Good night. Excellent. Good night. Good night. Juan Carlos, thank you for coming. Good evening, Paola. Good evening. How are you today, Paola? How is your day going? So tired. So you are tired. Okay, I see. You, well, I'm sorry to hear about that, Paola, but hopefully you can get some rest later today, okay? So we just I have hope to, yes, and I hope so too. Yes, hopefully you can get some rest later today. I know that sometimes we go to bed and at the end we don't really get as much rest as we would like to, because sometimes Yeah. we're not able to sleep very well. Probably that is something that happened to you guys already. A mí me pasa. Yo a veces trato de dormir, pero como que a veces despierto bien cansado, como que digamos, estoy en la cama desde temprano y no duermo bien. No sé si les ha pasado que pasan 9 horas en la cama y no descansan. A veces 3 horas y se siente como que, pues, súper bien, ¿verdad? O sea, a veces pasa eso. Así que bueno, guys, muchas gracias por estar aquí otra vez. Welcome, Douglas. Good evening. Gracias por estar acá otra vez. Hello. Hello, Douglas. Okay, vamos a vamos ahora a continuar con los temas que nos que hemos estado estudiando. Ayer estábamos en la parte de invitaciones, okay. So we're talking about that. We're talking about invitations using would, right? We said that we can invite somebody or we can offer something to somebody else using the auxiliary verb would. Okay, like for example, would you like to go to the party? Would you like to go to a soccer match on Friday? That's like an invitation, right? And we also learned how we can answer to that. We have two options, right? We can accept the invitation or we can decline the invitation, right? We can say, yes, I would. Or we can say, yes, I'd love to. Or on the other hand, if we want to decline the invitation, then we just say, I'd like to, but I have to save money. Or I'd like to, but I have to work, or I have to be somewhere else. Okay, you can say whatever you want to. You have different options, guys. So that is what we learned yesterday, right? Vamos a ver. Vamos aquí, le voy a compartir la pantalla, guys, acerca de lo que estábamos viendo ayer. Bueno, aquí yo ya me adelanté un poco. Ahora vamos a continuar con la sección 5. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, ayer nos quedamos en la parte de, creo que era como una actividad, pero eso se las dejé a ustedes para que la hicieran, porque la mayoría las hemos estado haciendo acá. Bueno, esta parte solamente era de colocar los eventos en el orden cronológico. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en orden cronológico, ¿qué número le corresponde a esta
a esta cosa que Cristina Aguilera hizo en su vida con respecto a este artículo que tenemos acá. Entonces allí nos quedamos ayer, ¿okay? So for today, guys, we're going to be talking about family, right? This is something that we had the introduction to the topic yesterday, but we run out of time. We didn't have any time anymore because the class finished. So that is the reason why we couldn't explain, we couldn't get into details, okay, about this. But today we're going to work on that. So vamos a ver, tal vez vamos a escuchar esto una vez más. Ayer le estaba comentando que esta parte era acerca de dos cosas. Está el vocabulario de familia involucrado, por una parte. Por otro lado, también tenemos la parte de el presente simple y también tenemos el presente continuo. Para hablar acerca de el presente simple, se usa para hablar acerca de a qué nos dedicamos. Por ejemplo, si yo soy un abogado, si soy un doctor, si soy un fotógrafo, eso se utiliza por lo general el presente simple, ¿okay? Y por otro lado, el presente continuo se utiliza para acciones que están llevándose a cabo en el presente, pero tienen continuidad, lo cual significa de que están sucediendo ahora y pueden seguir en el futuro. Esa era digamos, la explicación detrás de ambas. Vale, entonces, ayer escuchamos esta conversación. So, the conversation was between Rita and Sue. And Rita wants to know about Sue's brother, okay, and sister. So she's asking Sue to tell her more about her brother and her sister, okay? And then Sue, she says that her sister, she works for the government, okay? Remember, guys, that when we use the simple present like this, we have to add the letter S at the end, okay? If we have a third person, like sister, her sister, she works for the government. And then, well, she wants to know more about that, right? We have a WH question here. So she wants to know, what does she do? Okay, vamos a ver por acá. Entonces, cuando nosotros queremos saber a qué se dedica alguien, nosotros le vamos a preguntar, what do you do? Or what do you do for work? Or what do you do for a living? Those would be like the most common questions that you are going to ask about that. Like, what do you do? Or what do you do for a living? Those would be the two options that you have. Vamos a ver. Entonces, la conversación es básicamente acerca de eso. Al final, bueno, vamos a reproducirlo y vamos a verlo del final. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. Can I meet them? No. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31, Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So, what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. So, what about Vaya, entonces en la parte final tenemos dos preguntas. La conversación continúa y las preguntas que tenemos es, ¿dónde viven los padres de Rita? ¿Y a qué se dedican ellos? ¿Qué es lo que ellos hacen? Tenemos, ¿where do
Rita's parents live? And then we have, what do they do? We have those two questions, guys. And so we need to listen to that. And then I need you guys to tell me what they do, okay? What they do and also where they live. Those two things, all right? So let's pay attention to that. So you can tell me what they do and also where they live. Those two things, okay? So let's listen to it one more time. Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Okay, vamos a ver otra vez. Vamos a escucharlo otra vez. Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Okay, tenemos primero, ¿dónde viven ellos? ¿Qué es lo que dijo exactamente Rita? ¿Dónde viven sus padres? They live in Texas, Austin. Okay. Vamos a ver qué piensan los demás. Gracias, René. Thank you. A ver. ¿Dónde viven? Vamos a ver, preguntémosle a alguien. Sandra. Hello, teacher. Teacher, hello, Sandra. Good evening. Es yes. que esa última conversación no se proyectó. Sí, vaya, es que lo que pasa es que acá solamente era el audio, no más. Por eso es que usted no la pudo ver en la pantalla. Teníamos que escuchar. Ajá. Y yo estaba por queriéndola encontrar, no le puse mayor atención. Vale, vamos a poner otra vez entonces. Vamos a escuchar. Ok, teacher. Exercise 3, Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Perdón. De acuerdo, entonces ahí tenemos otra vez. Vamos a ver. Ahora, Sandra, ¿pudo escuchar? Sí. Okay. Yes. Okay, very good. So, where do they live, Sandra? Where do they live? They live on Texas. Texas they City. Live, they live in Austin, Texas. Okay. Okay. Very good. Thank you so much, Sandra. All right. What about the rest, guys? What do they do? Vamos a ver. Juan Carlos, ¿a qué se dedican ellos? What do they do? Teníamos a la mamá de Rita que se dedicaba a algo y el papá de ella se dedicaba a otra cosa. Juan Carlos. Vamos a ver. Douglas está por ahí. Vamos a ver. Douglas. Her father is carpenter. So, but her father is a carpenter. Okay. A carpenter. Okay. Vamos a ir anotando acá.
gracias a Douglas que nos acaba de colaborar con esa parte. Entonces, aquí lo vamos a poner. So, her father is a carpenter. ¿Ok? El padre de Rita, en este caso el padre de ella, es un carpintero. ¿Ok? So, her father is a carpenter. What about her mother? What does she do? What does Rita's mother do? ¿Okay? ¿Qué se dedica a ella? ¿Qué es lo que hace la mamá de Rita? She. Vaya, se lo voy a decir yo en español y ustedes me lo dicen en inglés. Ella enseña en la universidad allí. He is teaching in the university. Bueno, más o menos por ahí, sí. Gracias, René. A ver, ¿alguien más? Eso es, Romy. Perdón. The same. The same. She She, is a teacher in the university. Sí, básicamente sí es lo que dice, sí. Exactamente lo que dice es, she teaches at the university there, ¿okay? Entonces, ella enseña en la universidad allí. Eso es lo que dice. Se lo voy a reproducir para que vean que no estoy mintiendo. Voy a poner por aquí. Sí, teacher, yo le escuché como So, what about teaching. your parents? No, she teaches at the university there. ¿Qué estamos utilizando acá? Cuando hablamos acerca de a qué se dedica alguien, nosotros utilizamos el presente simple, ¿ok? She teaches at the university, ¿ok? Si ella lo estuviera haciendo en este momento, ahorita, digamos, está enseñando, está dando la clase, ahí sí si dijéramos, en ese caso, she is teaching right now, ¿ok? En este momento. Pero como no estamos diciendo eso, sino que ella se dedica a eso, ella da clases en la universidad. Rita, where do Vamos a ver. they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. In Okay. Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. Bueno, entonces creo que sí tenía razón, René, perdón, me tengo que disculpar ahí. Creo que sí dice teaching a the university, ¿verdad? Tiene razón, René. Creo que ahí lo escuché mal yo. Entonces tiene razón. Muchas gracias, René. Entonces, she is teaching at the university there. Bueno, ambas opciones son válidas, pero en este caso sí. La que dice allí es she is teaching at the university there. Vamos a borrar. Ambas son correctas, pero la que dice el video exactamente es she is teaching at the university. At the university there. Okay, eso es lo que dice. There we go. So that's the answer, guys. We have the answers for those two questions, right? Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver. Vamos a salir de acá. Vamos a borrar esto. Very good. Very good job, guys. Thank you. Vamos a continuar. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Todo claro. Vaya, vamos a pasar a la siguiente parte. Yo les quería mostrar algo que había traído por acá, que es acerca de la familia. Vamos a ver como un vocabulario acerca de la familia, ¿ok? Entonces, acá tengo esta información acerca de cómo está constituida la familia, tanto nuclear, así como la familia, digamos, externa. So we have this definition here, guys. It says your family members are also called your relatives. Okay. Entonces, nuestros miembros de la familia, nosotros también los conocemos como relatives en inglés.
¿Qué significa relatives en español? Es un familiar, ¿okay? O familiares. So the family members are also called relatives, ¿okay? Familiares. Ustedes lo pueden notar si quieren. So you have an immediate or nuclear family. Tenemos la familia nuclear y también tenemos la familia extendida, ¿okay? So your immediate family includes your father, mother, and siblings, ¿okay? La familia nuclear incluye a nuestro padre, nuestra madre y nuestros hermanos. Nosotros en inglés decimos siblings cuando queremos englobar a todos nuestros hermanos, tanto hermanas como hermanos, ¿okay? Si nosotros decimos solamente brothers, sería como decir hermanos, pero todos hombres, ¿okay? Pero si queremos englobar tanto hermanos como hermanas, entonces diríamos siblings, ¿okay? So my siblings, I have three siblings, ¿de acuerdo? Luego dice, your extended family includes all of the people in your father and mother's family. Families. Ok, so, en este caso, guys, la familia extendida incluye a todas las personas en la familia de nuestro padre y la familia de nuestra madre. Ok, sería los tíos, abuelos, primos, toda esa gente por lado de padre y por lado de madre. Ok. Aquí tenemos más abajo lo que les estaba diciendo. So, your sibling is your brother or sister, ¿ok? Podemos decir sibling singular para referirnos tanto a hermano como a hermano. Aunque normalmente, pues, si queremos ser específicos, decimos brother or sister. We say that. Then, if you have one brother and two sisters, then you have three siblings, ¿ok? Lo que les acabo de decir. Un hermano y dos hermanas. Tres hermanos. Luego, your parent is your father or mother. Ok, entonces nuestro, en este caso, papá, digamos, o padre, bueno, más bien sería como, no sé cómo explicarlo, pero sería como, bueno, este término se utiliza parent, es como para describir tanto a papá o a mamá, ¿ok? Son nuestros padres. Entonces, en este caso, your parent is your father or mother, ¿ok? Entonces, lo utilizamos para referirnos tanto a padre como a madre. Y por último, tenemos nuestros hijos, que puede ser your child, ¿ok? So, child, guys, it is for one, ¿ok? Si tenemos more than one, then that becomes children. Okay, so you have one child, and then we have two children. Okay, child es el singular y children es el plural. ¿De acuerdo? Entonces, your child is your son or daughter. Okay, entonces tu niño es tu hijo o tu hija. Y por último, tenemos, en este caso, pudiéramos decirlo como cónyuge o esposo, es de tu esposo masculino o tu esposa. ¿Ok? Entonces tenemos spouse, que aplica tanto para husband or wife. ¿Ok? So you can say my spouse. And that it can be used for both husband and for wife. Bueno, acá tenemos todos estos términos que aplican a la familia como nuclear, por así decirlo, que serían tanto padres, padre, madre, hermanos, hermana, y también esposo y esposa, ¿okay? Y hijos. Ya vimos eso acá. Luego, en algunas ocasiones, guys, podemos tener una familia adoptiva. ¿Cómo se le llama a la familia adoptiva? La familia adoptiva es a step family, ¿ok? So, es como cuando decimos paso, un paso, step, ¿ok? Step family. And then, your step family includes people who became part of your family due to changes in family life, ¿ok? These changes may include death,
divorce or separation. ¿De acuerdo? La familia adoptiva puede ser personas que se convirtieron en parte de nuestra familia debido a cambios en la familia, tales como la muerte, divorcio o separación. ¿Okay? Entonces, nuevas parejas crean nuevos hijos. ¿Okay? Los nuevos hijos y sus familiares se vuelven parte de nuestra familia. Entonces, bueno, algunas personas ya nacen dentro de una familia adoptiva también. Es lo que dice acá. Some people are born into a step family too. Okay, then we have this at the bottom that says, know that spouses and step relatives are relatives by marriage. Okay, they are not blood relatives. Your father and mother are related by marriage. ¿De acuerdo? Entonces acá también tenemos la explicación acerca de que, bueno, nuestros padres, si están casados, ellos son familiares, pero por matrimonio. Esa es la relación que hay. No son familiares, familia de sangre, así como lo podemos ser nosotros con nuestros padres. ¿De acuerdo? Vale, entonces les quería explicar esta parte, es como vocabulario acerca de la familia. Y acá tenemos más profundidad, más detalle, las diferentes relaciones que nosotros tenemos en la familia. Tenemos, por un lado, mis familiares, ¿ok? Tanto hombres como mujeres. El término padres engloba tanto a padre como a madre. Luego, hermano, puede ser tanto hermano como hermana. Luego tenemos, bueno, se lo voy a ir diciendo. So we have uncle, that would be, uncle es nuestro tío, ¿ok? Uncle, and then we have aunt. Aunt es la tía, ¿ok? Mamá de papá o, perdón, hermana de papá o de mamá. Y uncle es hermano de papá o de mamá. Y luego tenemos nuestros abuelos, que son nuestros grandparents, ¿ok? Ese engloba tanto a abuelo como abuela. Si queremos decir abuelo, solamente tomamos el término padre y le colocamos la palabra grand al principio. Sería grandfather. And then, abuela, grandmother. Just like that, guys. So we have father, mother, brother, sister, uncle, aunt, grandfather and grandmother. ¿Ok? Esos serían como los términos más cercanos. Luego tenemos también, perdón, vamos a ver acá, ahí está. Tenemos esposo, husband, then we have wife, esposa, luego child, que son los hijos, puede ser tanto son, un hijo, o puede ser hija como daughter, ¿ok? Luego tenemos sobrino, que sería nephew, then we have niece. Niece, that would be sobrina, ok, sobrino, nephew, and then sobrina, niece. Luego tenemos los nietos, guys, that would be grandchild, ok, nietos. Tenemos nieto, niño, sería grandson, and then granddaughter. Si se fijan, cuando es relación de abuelo o de nieto, solamente agregamos la palabra esta grand al inicio. Grandson, grandfather, grandmother, and then granddaughter. Bueno, ya luego tenemos ya en más, digamos, bisabuelo, por ejemplo, en este caso, sería great grandfather, que ¿okay? No es muy común, pero ahí está el término también. Y por otro lado, cuando tenemos familia adoptiva, también tenemos nuestro padrastro, sería father. Perdón, esta parte no sería del padrastro, ese sería nuestro suegro. ¿Cómo se diríamos nosotros la palabra suegro? Sería father-in-law. ¿Ok? Y nuestra suegra sería mother-in-law. ¿Ok? Aquí está al final. Aquí está. Este es suegro y suegra. ¿Ok? Father-in-law, suegro.
Luego, suegra, mother-in-law. Aquí está, padre de mi esposo. Y así, ¿ok? Entonces, no sé si hasta ahora pues tienen alguna pregunta con respecto a estos términos de la familia, acerca de alguno de estos términos. ¿Estamos claros? Si quieren, pues se los puedo pasar por WhatsApp también, ¿verdad? Para que no tengan ahí. Se los voy a pasar por WhatsApp. Para que lo tengan ahí. Vamos a ver, aquí está la familia nuclear, por así decirlo. Teacher, how do you say spouse? Spouse. Spouse. Thank you. You're welcome. Vamos a poner acá. Siempre les voy a poner esto acá cuando tengamos alguna duda para que ustedes vean. Aquí está. Spouse. Spouse. Ya un poquito rápido, ¿verdad? Pero No, no se mira. ahí está. Spouse. Ahí está. Entonces sería así, spouse. 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 Okay, there you go. Bueno, entonces acá, si ustedes se fijan, tenemos como una especie de árbol genealógico, es The Family Tree. Perdón, quiero ver, creo que no se lo estoy compartiendo. Y acá está. Sí, aquí está, Spouse. Y por acá está el árbol genealógico. Entonces ya tenemos bien, por así decirlo, definidos nosotros qué significa cada término, ¿verdad? Acá tenemos abuelo, sería grandfather. Then we have abuela, sería grandmother. Luego tenemos acá, de parte de el abuelo, tenemos acá a nuestros padres por el lado izquierdo. Y por el otro lado, tenemos a nuestros tíos, ¿ok? Tía y tío. Luego aquí estamos nosotros, en este árbol genealógico, seríamos, quiero ver por acá, hermano y hermana. Luego tenemos acá esposo y, bueno, la esposa, ¿verdad? Y por acá este sería, creo que sería la prima, ¿verdad? Porque es, vamos a ver. Sí, acá están los términos que tenemos que ir utilizando. Tenemos primo, tenemos padre, tenemos abuelo, perdón, abuela. Tenemos sobrina, ¿verdad? Tenemos cuñada, ¿ok? Todas las relaciones así, por ejemplo, de suegro, suegra, cuñado, cuñada, se utiliza ese término como in-law, ¿ok? So, brother-in-law sería cuñado. Cuñada sería sister-in-law. Luego, suegro, father-in-law. In-law. And then, suegra, mother-in-law. Vaya, entonces, vamos a ver acá. Vamos a ir llenándolo, guys. Vamos a ir llenando esto de acá. Les voy a pasar acá en WhatsApp lo que les dije ahorita. Permítanme que se me ha perdido por aquí el grupo. Aquí está, ahora sí. Bueno, aquí les voy a ir pasando esto por WhatsApp. Si ustedes gustan, ahí lo pueden revisar también. Vamos a ver acá. Spouse. We have the spouse. Y por último tenemos este de acá. Vale, ahí están todas los que le quería compartir. Bueno, entonces acá lo vamos a ir llenando. Acá está el abuelo y junto a él está la abuela. ¿Cómo se dice abuela en inglés?
¿Cómo se dice? Vamos a... Grandmother. Grandmother. That is correct. Very good. Thank you, guys. That is correct. So here it goes, grandmother. So Marta. Vamos a ver, por aquí tendría que estar. Okay, Andy is Sam's grandfather and Marta is his grandmother. Tal como ustedes dijeron. Ahí está. Es la abuela. Luego dice, vamos a ver por acá. Dice, number two. Chris is Sam's. Vamos a ver, ¿cuál es la relación de Chris con Sam? Vamos a ponerlo por acá, así un poquito más cerca. Dice, Chris es el de Sam. ¿Okay? Tenemos aquí los términos también que vamos a ir utilizando. Aquí está, cousin, father, father, ¿verdad? Sí, acá está. Chris es el padre de Sam. Father, that is correct. There we go, guys. Then we have number three. It says Manuel. Manuel is Sam's. Entonces Manuel es. ¿Qué sería Manuel con respecto a Sam? Acá está Donna, que es la tía. Y Manuel parece que tiene una relación con Donna, ¿verdad? Tenemos acá cousin, father, ya, father ya no, ¿verdad? Ni grandmother tampoco. Sería cousin, niece, sister-in-law, uncle, and wife. Uncle. Uncle, ¿verdad? Ok, sería el tío. Entonces, Manuel es el tío de Sam. Is uncle, is Sam's uncle, ¿verdad? So, Manuel is Sam's uncle. Then we have number four. It says Sam is married to Yumiko. So she is his. Están las opciones otra vez. Dice acá que Sam está casado con Yumiko. Entonces, ¿cuál es la relación de Yumiko con respecto a Sam? ¿Qué es Yumiko de Sam? Wife. That is correct. So she is his wife. So she is his wife. Very, very good. Okay, vamos con el número 5. Sam has a brother. He's married to Lisa. So Lisa is Sam's. Vaya, aquí Sam tiene un hermano. El hermano de Sam está casado con Lisa. Entonces, Lisa, ¿cuál es la relación de Lisa con Sam? Sister-in-law. Sister-in-law, very good. That is correct. Sister-in-law. Creo que es así. Vamos a ver si no me equivoco. No, ahí está. Bueno, le hace falta acá un sister-in-law. Okay, es la cuñada de él. Then we have number six. It says, Teresa is the daughter of Manuel. She is Sam's. Okay, Teresa es la hija de Manuel. Well, Teresa, por aquí está. Aquí está. Teresa es la hija de Manuel. Entonces, ¿qué es la relación de Teresa con Sam? Manuel es el tío de Samuel. Y el tío de él tiene una hija. ¿Ok? René. She's cousin. Cousin, ¿ok? Cousin. So she is Sam's cousin. Okay, ella es prima de Sam. Y por último tenemos la número 7.
Jim and Lisa have two babies, Kelly and Jimmy. Kelly is Sam's and Jimmy is his nephew. Okay, Jim y Lisa tienen dos bebés, dice acá. Kelly y Jim, esos son los dos bebés. Entonces, Kelly, ¿cuál es la relación de Kelly con Sam? Dice que Jimmy es el sobrino. Entonces, Kelly es... ¿Cómo se dice sobrina en inglés? Niece. There we go. Yes. So, Kelly is Sam's niece. Ahí está. Entonces, esas serían las respuestas para esta parte, guys. Ahí está. Bueno, ya contestamos todo esto acerca de la familia. Vamos a ver. Me gustaría que tal vez ustedes me cuenten acerca de su familia. ¿Cuántas... cuéntenme cuántos primos tienen, cuántos hermanos tienen, y así. Tal vez un número aproximado, ¿verdad? So you can say something like, well, in my case, I have a lot of cousins, guys. I can even think about it because I have a big family. So I don't know how many cousins I have. I can tell you guys that I have two brothers, okay? I have two brothers, then I have on my mother's side, I think that I have like 8 cousins, I guess. I can even say how many cousins I have. Okay, vamos a ver. ¿Alguna pregunta, guys, con respecto a esta parte? ¿Algo que le gustaría decir? ¿Alguna duda con respecto a cómo decir la relación con alguna persona? Ahí se las mandé por WhatsApp también. Es prácticamente todos los términos relacionados a la familia que tenemos. No questions, okay. I have a question. What do you say? Por eso soy padrino. Padrino. Muy buena pregunta. Godfather. Sí, de Godfather, ¿verdad? Godfather. Es como la película, ¿verdad? Es como razón, los padrinos razón. Mágicos, Godfathers. De... Ah, es cierto. Muy bien ahí. Es Teacher, cierto. ¿Hay alguna forma donde se diga tíos que no sea uncles con ese? Tíos, de varios. De varios, ajá. No, creo que no. Solo uncles, en plural. Uncles, en plural, sí. Uncles. Okay. Si usted se fija acá en la, ¿cómo se llama? ¿Hola? Acá en la imagen que les mandé, para ese caso sí no teníamos un término para describir, digamos, los tíos en plural, sino que era uncle and aunt. Okay, so aunts and uncles. Solamente para eso. Ah, aquí está como dice René, ¿verdad? Padrino, sería Godfather. Yeah, that is correct. Aquí está, padrino. No sé si lo pueden ver. Perdón, ahí está. Padrino o compadre, dicen. Todavía le quieren decir compadre en el Godfather. ¿Qué le pasó, compadre? Bueno, entonces vamos con la siguiente parte. Vamos a ver. Que vamos a escuchar esta parte, guys. Es acerca del presente continuo. Es lo que estábamos viendo. Vamos a analizar la estructura, cómo funciona y para qué casos nosotros lo vamos a utilizar. Happening right now. Vamos a ver. Are you ready to study present continuous? I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government?
Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember, the simple present is used for habitual actions, and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes-no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing, plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in a discussion box. Okay, there we go, guys. So, ¿qué tenemos acá? Tenemos el presente continuo. Okay, básicamente es similar a lo que ya hemos estudiado. Utilizamos el verbo to be, pero en este caso nosotros el verbo lo vamos a utilizar, si ustedes se fijan, en la forma ing. ¿Qué significa eso? Que al final siempre termina con ing. Por ejemplo, are you living at home now? Y la respuesta va a ser utilizando el verbo to be. So, yes, yes, I am. Or, no, I am not. Okay, those are the two options, guys. Yes, I am. No, I'm not. Then we have the sample number two. It says, is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. Or, no, she isn't. Okay. And then we have for plural, we have, are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they are not. Or no, they aren't. So those are the options so we can answer. Si se fijan, en este caso, pues son preguntas de tipo sí, no. Y por otra parte, también podemos hacer nosotros preguntas de información utilizando las WH words, like, where are you working? Where are you working now? I am not working. I need a job. Okay? Así que si en algún caso, digamos un momento, nosotros no estamos trabajando, que ojalá que no sea el caso, ¿verdad? A menos que tengamos unas vacaciones porque queremos. Entonces, en ese caso, si les preguntan, where are you working? You can say, I'm not working. I need a job. For example. Okay, that would be an example, guys. And then we have, what is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Okay. Preguntamos utilizando el verbo to be con el verbo en la forma ing y vamos a contestar de la misma forma. Okay. Where are you working? I am not working. I need a job. So what is your brother doing? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They are visiting my grandmother in this case. So just keep that in mind, guys. Es bastante sencillo. La estructura es prácticamente la misma de antes. En las oraciones, bueno, se las voy a compartir por acá. Aquí les traía un cuadro. Acá está. Aquí está cómo se estructura el presente continuo. Tenemos las oraciones del tipo afirmativos. Tenemos negativas, interrogantes del tipo yes, no, y también tenemos interrogativas del tipo WH words, ¿okay? ¿Cuál es la regla? Para afirmativas es el sujeto más el verbo to be más el verbo en ing. For example, we have he is reading. Then negative sentences, we have the subject
Then we have the verb to be plus not plus the verb in the ing form, like he's not reading or he isn't reading. You can also use a contraction there if you want. And then for interrogative sentences, then you have just to change the order. Para las preguntas, guys, solamente cambiamos el orden, como siempre. Okay. Acá tenemos el sujeto primero. Y en este caso, para la pregunta, cambiamos el orden. Vamos a colocar primero el verbo to be, después el sujeto. Y lo demás se mantiene igual. So, digamos, he is reading, then it becomes, is he reading? And then the answer is going to be yes or no, in this case. And then we have a WH question, then we add a WH word at the beginning. So why is he reading? And then we are going to answer to that. We are going to provide information about that. Like he is reading because he wants to learn a new language. He is reading because he has a test on Friday. Things like that, okay? Vamos a ver, entonces acá están las reglas, guys. Si ustedes quieren las pueden anotar, o si no, pues igual creo que se las pudiera pasar. Creo que sí, creo que voy a hacer eso por cualquier cosa, si ustedes la necesitan. Creo que esta parte es bastante básica, me imagino que ustedes la manejan. Ustedes probablemente la ocupen y a veces ni nos damos cuenta, ¿verdad? Así que no creo que tengamos mucho problema. Vamos a ver acá. ¿Qué tenemos por acá, guys? Bueno, acá tendríamos ya una conversación acerca de la familia, acerca de cómo está compuesta la familia. Vamos a ver. Vamos a escucharlo, quizás, y vamos a ver si tienen ustedes alguna duda, solamente para ir cerrando. Vamos a escucharlo, guys. Hello, do you come from a big family? Listen to Meili and Marcos talk about their families. I come from a big family. How many brothers and sisters do you have, Meili? Actually, I'm an only child. Really? Yeah. Most families in China have only one child nowadays. I didn't know that. What about you, Marcos? I come from a big family. I have three brothers and two sisters. Wow. Is that typical in Peru? Not really. A lot of families are smaller these days. But big families are great because you get lots of birthday presents. How many brothers and sisters do Meili and Marcos have? Type your answers on a discussion box. Marcos? Vaya, entonces acá ellos están hablando acerca de su familia. En el caso de ella, es algo que pasa, bueno, creo que todavía sucede en China. Solamente como que hay una regla, una ley, que permite solamente tener un hijo. Creo que tal vez ustedes ya hayan escuchado de eso. Solamente se les permite un hijo por familia. Hay gente que ni siquiera tiene en algunas ocasiones. Por el otro lado, tenemos a él, y bueno, latino, ¿verdad? Tiene bastantes hermanos. Dice que tiene tres hermanos y dos hermanas. Entonces tiene cinco hermanos en total, contando hermanos y hermanas. Y él dice que las familias grandes son estupendas porque se reciben bastantes regalos de cumpleaños, ¿verdad? So, how about you guys? How many siblings do you have? How many brothers and how many sisters do you have? Or are you guys only childs? Like, in this case, you do not have any brothers and sisters? Vamos a ver, vamos a preguntarle a Sandra. Sandra, how many brothers do you have? Or how many siblings do you have? I had one sister, teacher. Yes. Just one sister. Is that all? Yeah. You don't have any other brothers? No. No. Okay. Very good. So you don't have a big family. It's just the two of you only. Okay, very good. Thank you, Sandra. Excuse Thank me. you.
So you don't have any more brothers. It's just your sister, and that's it. You don't have a big family, right? No. Okay. Well, that's too bad. You don't get like too many birthday presents then. You only get one birthday present from your sister. One. Okay, that's too bad. Too bad. What about the rest? What about you, Renee? How many brothers do you have? How many siblings do you have? I have a brother and I have a sister. So you have one brother, you have one One sister. brother and one sister. That's it. So you have two siblings, right? Yes. Okay. Okay, very good. Thank you. Okay, muy bien. Veo que tenemos familias pequeñas, ¿verdad? No tenemos muchos hermanos. En mi caso también, solamente tengo dos hermanos. No, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero antes era más común, ¿verdad? Nuestros papás tenían como siete hermanos ahí. Yo tengo un montón de tíos y así de tías, pero ya ahora pues ya va cambiando eso. Bueno, entonces eso sería, quizás hasta acá nos vamos a quedar, guys, con esta parte, a menos que tengan alguna pregunta y ya para la otra semana, porque mañana no tenemos clase, mañana vamos a descansar. Es viernes, no tenemos clase. Ni sábado ni domingo, así que aprovechen a recargar las pilas, descansen, salgan si quieren, diviértanse. Y volveríamos el lunes, tendríamos la clase del lunes y la clase del martes, y eso sería todo. Creo que para el lunes ya tendríamos que terminar, creo yo, con el examen final, así que tal vez ese día lo veamos. Voy a consultar porque yo creo que sí, para el lunes sería. Solamente eso, por lo demás, creo que. Bueno, cualquier cosa ya saben, siempre estamos ahí a la orden, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ustedes pueden escribir por WhatsApp y ahí estamos para contestar las preguntas. No sé si tienen alguna duda, guys, antes de que nos retiremos el día de hoy. Yes, teacher. Tenemos que terminar el 5. Creo que el lunes habría que terminar el 5. Voy a preguntar mañana Creo que es que porque. me cayó un mensaje hoy. Ajá, ¿qué le dijeron? Decía, mi nombre, saluda Cristian, estamos poco de finalizar el curso, informarles que esta semana se estará trabajando a la sección 4 de su plataforma en inglés. Para el día viernes 24 de febrero, dice. Pero dice la 4. Sí. Sí, es que tenemos los otros 2 días de la otra semana, entonces creo que la otra semana terminamos las 5, la otra semana, y Sí. el examen final. Entonces esta semana sí, guys, terminen la sección 4. Prácticamente ya la vimos toda. Solamente la última actividad que no la hicimos en la clase, pero aparte de eso, pues ya lo resolvimos todo. Igual, si tienen duda. No duden ahí en preguntar, bro. Teacher, Sí, dígame. a mí me llegó un mensaje, pero también dice que durante el fin de semana deberá trabajar las secciones de la plataforma, sección 5 y examen final, pues el día lunes 27 de febrero, a temprana hora actualizaremos calificaciones para habilitar los certificados de cada participante. Okay, bueno, entonces, bueno, ya casi vimos toda la sección 5 también. Así que si pueden avanzar y si pueden incluso terminarla, pues está bien. Pero yo creo que sí, el lunes en la tarde todavía se puede, yo creo que sí. Okay, nice. Así que no hay problema, no se preocupen Nice. por eso. Así que, bueno, ha sido un gusto estar con ustedes otra vez, guys. Thank you for coming and I hope you guys have a great evening. I will see you on Monday. Take care, guys. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye.